jugar con la selección uruguaya, o sea, es un privilegio y tener la posibilidad de llegar a jugar el tercer mundial, sin lugar a duda que es algo espectacular. Así que teniendo en cuenta que son pocos los jugadores que lo han logrado y formando parte de esta historia tan rica que tiene la selección uruguaya, la verdad que es un privilegio y bueno, lo disfruto, ¿no? Uruguay es una selección que bueno, las últimas décadas le ha costado tener una clasificación tranquila, ninguno de los mundiales no ha clasificado y bueno, es como que terminó siendo como una obligación, ¿no? de todos para que la selección clasifique al mundial, entonces no se termine disfrutando de esa misma manera. El mundial es como el premio, ¿no? Sin lugar a dudas que lo es, y tener esa posibilidad de jugarlo es como que, bueno, se logró lo que todo el mundo esperaba y ahora viene lo que es el mundial a disfrutarlo, ¿no? Y es como lo vivimos, como se vivió y como lo sentíamos todos en el mundial pasado en Sudáfrica. Por suerte se nos dio un gran mundial, jugamos, disfrutamos, la convivencia fue espectacular y bueno, y esperemos que este mundial sea igual. Sabemos que tenemos un grupo complicado, pero si hubiera sido otras selecciones, para mí lo hubiera sido de la misma manera. No cambia que hoy en día de Costa Rica, Inglaterra, Italia, si hubieran estado otras selecciones, tendría el mismo respeto que tengo hoy en día hacia ellas. Humildad, trabajo y compañerismo. Esas tres palabras creo que identifican totalmente lo que es este grupo, lo que son las palabras. Creo que son pilares fundamentales en todo equipo, en toda selección, y este grupo lo representa con mayúsculas.